Asesinatos por parte de los escoltas policiales contra inmigrantes que estaban siendo deportados por la fuerza. Osamuña y Pitañe, en un vuelo de deportación que tenía de destino Lagos y que salió de Madrid, fue escoltado por dos policías, le pusieron una mordaza y murió asfixiado en el avión. El avión tuvo que aterrizar en Algeciras con Osamuña y a cadáver. Están proponiendo que se defienda también lo que se acuerda a nivel internacional. Por eso ayer en la ONU, en Nueva York, estaban los jefes de Estado firmando lo que habían acordado en París en diciembre. Y más adelante, pues empezarán a cumplirlo, dicen, en relación de los derechos humanos, las guerras que se están prendiendo en esta acampada de 24 horas aquí en la Escandalera. El despojo de cada persona, cada comunidad, cada nacionalidad y pueblo pueda vivir bien en su territorio. Habremos también combatido el racismo, a la exclusión, a la gente malvada, aprovechada y fascista que saca beneficio incluso de los desechos. Ahora, junto a Tomamos la Plaza y otras organizaciones que siguen con su labor, la ruta contra el racismo sigue ruta hacia el ayuntamiento. ¡Un ser humano! Comunidad, policías, guardias de fronteras y también otros refugiados varones nos han golpeado e insultado, nos han explotado económicamente, nos han manoseado o nos han presionado para que tuviéramos relaciones sexuales con ellos. Las mujeres y las niñas que viajan solas, algunas embarazadas y las que lo hacen solas acompañadas por sus hijos e hijas, se han sentido especialmente amenazadas en las zonas de tránsito y los campamentos de Hungría, Croacia y Grecia, donde se vieron obligadas a dormir junto a cientos de hombres refugiados. Algunas optaron por dormir a la intemperie en la playa y no en los lugares designados, porque allí se sentían más seguras. Tuvimos que usar los mismos aseos y duchas que los hombres. En un centro de recepción de Alemania, algunos refugiados nos espiaban cuando íbamos al baño. Por eso, algunas adoptaron medidas extremas, como no comer ni beber para evitar ir al servicio, donde se sentían inseguras. Mi madre es Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Sudán del Sur se proclamó independiente el 9 de julio de 2011, tras décadas de guerra civil entre el norte y el sur. Me crié en el actual estado sudanés de Nilo Azul, pero hace 2 años me mudé con mi madre a Malá, en Sudán del Sur. Ahora, las tensiones entre el norte y el sur parecen haberse relajado. He sido víctima del conflicto civil que azota Sudán del Sur. Cuando los combates estallaron en la ciudad, escapamos de casa y fuimos hacia el río. Intentamos escondernos, pero me dispararon en la pierna. Los hombres armados nos llevaron a la iglesia, donde se refugiaba más gente. Intentaron violar a mi madre, pero nos resistimos, y también les dispararon en la pierna. No sé a dónde iré cuando me recupere. Tampoco he decidido qué haré con mi familia, ni si volveré a Sudán. Solo tengo una cosa clara. No me quedaré en Malá. La recogida del agua, el parto y la maternidad, los desplazamientos forzados y cuidados de las enfermedades.
en particular el SIDA y la malaria, la distribución, la desnutrición, son un problema del día a día que recae casi exclusivamente en nosotras. Nosotras, las mujeres.